Desde el 7 de agosto del 2019 está publicado en la Gaceta y en vigencia el Reglamento Interno para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos Gubernamentales de Honduras. El reglamento se aplica en institutos gubernamentales u oficiales para jornadas matutina, vespertina y nocturna, en los niveles educativos de básica y media, en zona rural y urbana. La prioridad del Reglamento Interno para la Convivencia Escolar es que la comunidad educativa logre hacerse responsable de sus conductas. Hay un procedimiento para que, en caso de que se incurra en una falta, los involucrados tengan oportunidad de ser escuchados, reparen su falta, fortalezcan los vínculos dañados. Si usted es padre de familia, maestro, director o alumno, preste atención a la siguiente información para evitar situaciones desagradables. Responsabilidades. En cuanto a responsabilidades de los educandos, son acciones que no dañan su integridad física o emocional. Entre ellas, asistir diariamente en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Asistencia puntual a clases. Para justificar las inasistencias se requiere comprobante médico o el justificante previsto por la causa de fuerza mayor por la que se dio la inasistencia. Cumplir con las tareas y participar en las actividades escolares. Respetar a todos los miembros de la escuela, personal directivo, personal docente, personal administrativo y de intendencia. Asimismo, a los educandos de la escuela. Dado que es una escuela libre de violencia, no se permiten relacionarse a través de conductas que dañen la integridad física, social y emocional de las y los educandos, del personal directivo y del personal docente y administrativo. Respetar las instalaciones del centro educativo, evitando interrumpir el proceso de aprendizaje de sus compañeros y compañeras, vulnerando de esa manera el derecho humano a la educación. Permanecer en el salón de clases y seguir las reglas establecidas en este reglamento y las consensuadas por el grupo. Mantener en buen estado el mobiliario, equipo de cómputo, aulas escolares y, en general, las instalaciones de la escuela. Tirar la basura en los contenedores establecidos para ello. Respetar las pertenencias de sus compañeros y compañeras de clase. No portar teléfonos celulares. Si los alumnos requieren comunicarse con sus familiares, se les permitirá hacerlos en los teléfonos de la institución. En cuanto a sus derechos, recibir educación que contribuya a su desarrollo integral para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas. Recibir clases diariamente de acuerdo al calendario oficial del ciclo escolar. Ser evaluado de forma periódica e individual y ser retroalimentado con el conocimiento de los avances o dificultades presentadas. Ser respetado en su persona y en sus cosas por todos los integrantes de la comunidad escolar. Asistir a una escuela libre de violencia, en la que no se permita relacionarse a través de conductas que dañen la integridad física, social y emocional de las y los educandos, del personal directivo y del personal docente y administrativo. Aprender a solucionar los conflictos sin violencia. Recibir atención inmediata por el personal docente, directivo y administrativo si es vulnerado en su integridad física, emocional y social por algún integrante de la escuela. Ser escuchado cuando se le señale en el incumplimiento de una regla. Responsabilizarse de sus actos a través de procedimientos que no vulneren sus derechos ni su integridad, pero que reparen el daño causado. Este reglamento contiene las faltas calificadas en leves, graves y muy graves, así como las medidas reparatorias de cada una, en donde se respete la dignidad de las personas. Entre las faltas leves son actitudes y conductas que alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico o psicológico a otro miembro de la comunidad. Entre ellas, llegar tarde a clase, no presentar tareas, no prestar atención en clase, actuar irrespetuosamente, alterar la presentación del uniforme establecido, usar maquillaje y adornos estrafalarios, salir del aula sin autorización del profesor, arrojar papeles y desperdicios al piso, permanecer en el instituto después de horas reglamentarias de clase, salvo en casos especiales con presencia de docentes, interrumpir las clases para celebraciones sin la debida autorización de la dirección. Otras estipuladas en la Ley Fundamental de Educación y sus reglamentos y otras leyes. Portación de celular. De las medidas reparatorias para faltas leves, tenemos: exclusión temporal del grupo.
quitar al niño del objeto que ha maltratado. Decomiso de aparatos electrónicos innecesarios en las clases y entregar al padre y madre de familia, tutor o encargado. Restitución física o emocional. Simple expresión de disgusto o desaprobación. Consecuencias directas y materiales del acto. Comunicación al padre de familia. Diálogo con la o el educando, dejando constancia en el libro de incidencias. Diálogo con la o el educando en presencia del padre de familia. Orientaciones puntuales. Convenio entre las partes para corregir la comisión de la falta. Firma del acta de compromiso. Todas las medidas que se apliquen deben quedar registradas en el libro de incidencias. En las próximas entregas le hablaremos de faltas graves y las faltas muy graves. Con la edición de Mauricio Barahona, efectos de visión Gustavo Cortés, Jorge Bonilla, Noticieros HCH.